Estamos de regreso en Proyecto Puente, siendo 8:48. Ya tenemos en la línea a Héctor Platt Martínez, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora. Y es que ayer se dio a conocer que sí habrá Expo Ganadera, pero será únicamente una exposición de ganado, sin juegos mecánicos, sin palenques, sin teatro del pueblo y sin la tradicional fiesta y convivencia que se lleva a cabo y que desde hace 3 años, este será el tercero, que no se realizará. Muy buenos días, Héctor. Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y a todo tu auditorio, a ti, a Luis Alberto, y gracias por tomar la llamada. Venido Héctor, igualmente a lo mejor este año, platícanos por favor, es el tercer año consecutivo que la Expo no se va a poder llevar a cabo. Así, bueno, hay que quedar que quede claro este escenario que se está viviendo ahora a raíz de la pandemia. La Expo Ganadera tiene dos vertientes y muy importantes. La Expo Ganadera como tal es ganadería y en sí es una exposición de ganado primordialmente porque los ganaderos, los expositores de ganado, ahí parte la Expo Ganadera. Y ya realmente, ya desde inicios de enero, los ganaderos, los expositores, ya con el comité organizador, ya se pusieron de acuerdo para ellos sí exponer ganado en las fechas que siempre ha sido tradicionalmente, que son a fines de abril. Entonces, hubo dos situaciones ahí. Se abren dos vertientes otra vez. Una, si no hay Expo Ganadera, ellos corren con todos sus gastos para exponer su ganado. Y la otra, si hay Expo Ganadera, correrían por cuenta de la Expo. Y así quedó abierto, ellos quieren exponer su ganado. ¿Por qué razón? Sí se puede hacer, la ganadería está considerado dentro de los ramos esenciales y ahí se hace pues que la subasta y que venta de ganado y no son las grandes acumulaciones de gente y pueden entrar todos los ganaderos y pueden ver el ganado, exhibir el ganado y disfrutar de lo que es la ganadería sonorense. Hasta ahí estamos. ¿Cuándo va a ser esta exposición? A fines de abril. A fines de abril, si la exposición no se canceló, se cancelaron las fiestas. Sí, las fiestas están todavía, bueno, yo quisiera saber, porque no hay nadie todavía, no hay ni en Estados Unidos, ni en el mundo, ¿cuándo termina esta pandemia? Pues entonces, yo creo que yo quisiera tenerlo, todos quisiéramos tener, porque los que me encuentran, los medios de comunicación, oye, que no se cancele. Bueno, pues si por nosotros fuera, Luis Alberto, pues que hubiera la fiesta del pueblo, porque pues ya platicando a principios de diciembre, te comento, con el alcalde, dijo, bueno, se tiene que abrir la economía, pero no estaba esta otra etapa de la pandemia del COVID, el que es el Omicron. Entonces, bueno, pues platicamos en enero, dijo, para poner fechas y todo lo que lleva la apertura de una expo, correcto, pero cuando se vino ya diciembre y enero y que sí el mismo alcalde se contagió, pues ya no lo consideramos ni oportuno ni de platicar de esta situación. Entonces dijimos, bueno, pues yo creo que sería muy imprudente ir, bueno, vamos a hacer expo, pues yo creo que pues no cabe en estos momentos. Yo creo que es de inconsciencia ir a decir, bueno, vamos a hacer, pues, ¿quién tiene la bola de cristal para saber si vamos a tener contagio o no vamos a tener? Yo creo que viendo los datos nada más, y no, sin ver los datos, volteas tú con el vecino y hay contagio, está una casa contagiada, y volteas para la parte de atrás de tu casa, de las oficinas, y hay contagios. Se dice por los especialistas en el mundo que esto va a empezar a decaer ya en el mes, a fines del mes de febrero, pero en el mundo, los que están más vacunados, yo creo que lo que habría que invitar a toda la población es que se vacune, pero luego la otra es, no se están vacunando los niños, y los niños es un vector de contagio. Entonces, estamos cayendo en un círculo que no sabemos qué es lo que va a pasar. No podemos ser irresponsables, y lo digo todos como ciudadanos, anunciar si va a haber expo cuando no sabemos lo que va a suceder.
¿Priscila? Sí. Héctor, cambiándole un poquito el tema, ayer falleció Roberto Zambrano Gaitán, ganadero, empresario y fundador de Rancho El 17. ¿Qué significa esto para la Unión Ganadera Regional de Sonora? Bueno, en primer lugar, primero es un gran amigo mío de muchos años atrás, gran amigo mío, gran amigo en lo personal. Hemos hecho negocios, el negocio de ganado, y además está dentro del Consejo de la Unión Ganadera. Para nosotros es un golpe duro porque era un empresario muy emprendedor dentro del ramo de la industria engordadora. Él platicábamos en corto y se quedó en el tintero una plática que íbamos a tener. Inclusive yo le iba a hablar ayer porque lo tenía ahí agendado para platicar con él, y desde el inicio del año no habíamos tenido conversación. Para mí, cuando me avisan, para mí fue realmente de eso que te llega, porque son de las personas que podías platicar horas con él. Desayunábamos y nos quedábamos, eran desayunos larguísimos. Y realmente él era una persona sumamente ordenada en sus negocios y por eso había tenido mucho éxito. Ella tenía su empresa familiar, y le llamo familiar al estilo de las grandes corporaciones. Él ya la manejaba así de reojo, por decirlo de una manera. Ya tenía su corporativo, pero siempre estaba pendiente, que en el conse era como un consejo y la estaba siempre vigilando. Pero ya prácticamente él no la tenía. Él tenía muy bien su grupo, su consejo, quién era el de compras, quién era el de la planta, quién era el de ventas. Y realmente esa empresa yo la vi nacer prácticamente desde un inicio, cuando toda la industria engordadora se cayó. Él, al contrario, él empezó, cuando todos estaban cayéndose, él empezó y empezó a crecer con bases muy sólidas. Yo lo reconozco que fue un gran emprendedor y es un gran ejemplo para todos nosotros lo que Roberto Zambrano hizo en la industria engordadora y en sus negocios. Y lo vemos en toda su cadena productiva, porque no nada más fue en la industria del engorde de ganado, sino en los negocios comerciales que él estableció. Sin duda una gran pérdida, Héctor. Qué bueno que se tiene esa referencia de don Roberto, en paz descanse. Sí, es para mí, yo estoy sorprendido. En la mañana a mí me tomó por sorpresa, fue desde ayer. Nos desconectamos, pero sí, es una gran pérdida. Y reiteramos nuestro más sentido pésame a la familia que estamos con ellos. Todo el programa lo hemos estado diciendo. Héctor, pues conclusión para cerrar entonces el tema. Sí va a haber exposición de ganado, no va a haber la Expo o GAN, Héctor, para cerrar. Mira, yo nomás quisiera dejar una rendija nada más, Luis Alberto. Si esto, lo de la pandemia, yo quisiera saber quién tiene la voz completa para decirnos, ¿sabes qué? A fines de febrero ya no va a haber pandemia, no va a haber contagio, ya se vería con los que están en la organización ya de lo que es juegos mecánicos y lo que es artistas y todo eso. Si se puede realizar, pues ya veríamos. Y lo otro sería el aforo, porque es muy importante. Porque si va a ser muy restringido el aforo, pues entonces ya no es Expo Ganadera. Hay muchos pequeños detalles que no podemos nosotros decidir cómo está. Por eso yo hasta ahora yo veo muy difícil esto, muy difícil que esto se vaya a realizar. Yo no quisiera decir ya se cancela por completo. Está muy difícil todavía decidir esta situación. La Expo Ganadera como tal en ganadería está abierta. Muy bien, entonces no está abierta la posibilidad entonces de que sí se pueda hacer de acuerdo al Está semáforo. abierta, Ah, está muy bien, abierta. Y sí si está cambia abierta. semáforo, si cambia semáforo verde, bueno, pues ya no hay pandemia, bueno, pues le vemos y a golpe y sombrerazo, pues bueno, le echamos a andar a ver qué sale, ¿verdad? Bueno, ahí está la información. Muchas gracias, Héctor, te agradezco mucho y estaremos en contacto para cualquier cosa que suceda. Un abrazo. Te agradezco a ti, Luis Alberto Priscila, muy amable por tomar la llamada y hacer esta pequeña aclaración y este comentario. Estaremos al pendiente, con mucho gusto. Gracias. Gracias, muy amable. Despedimos señal, nos quedamos en